días. Vamos a desayunar avena. Se ve plain, pero está bien sabrosa. Todavía no prendo bien. Mariana está recortando el azúcar de sus comidas y me está afectando a mí de manera significativa. Yo sí le puse azúcar al café. Poquita, pero sí lleva. Y siento que se le está quitando la alegría a mis desayunos. El azúcar es una de las drogas más adictivas que he tenido desde niño. Cuando de contrabando metía dulces a mi cuarto para comer. Ni era de contrabando, mi mamá me dejaba comer dulces bien mucho. Por eso eres adicta al azúcar. Ay, tengo los dientes bien afilados. Buenos días. Hoy vamos a hacer el súper. Tengo que hacer la lista. Porque. Es que siempre digo porque. El expliquín. Porque, pues vamos, necesitamos súper, chingada, hombre. Esta es la harina. La harina. La lista. Pan para hamburguesas. Harina. Pasta de dientes. No puedo grabar y escribir. Encuadre, no sé si estoy bien encuadrado, si salgo a la izquierda o qué tan. Estoy grabando con el teléfono y vamos a ir al súper. Me acabo de afeitar, todos los días me afeito, lo he comentado muchas veces. Me afeito el cuello, los pómulos y el cuenco del mentón. Está chido andar bien acicaladito. Ah, también me di con las tijeras así, cortadito. El bigote, sí, no me lo he tocado nada, 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 nada. Lo he sentido ahí como ya bien largo. Pero en estos días voy a grabar Bigote Chevron. Pues me estoy esperando hasta esa fecha para poderle dar al bigote. La crema de moringa de Ere Pérez. No sé si todavía vaya a seguir con el código de descuento, pero tengo un código de descuento en Ere Pérez. Se lo voy a dejar aquí en la descripción para que vayan. Les dan un 10% de descuento y pueden obtener sus productos. La neta, está bien chida esta crema. Es la que uso cuando me afeito muy seguido, que me estoy dando llegues muy recurrente. Que algo que sucede cuando te afeitas todos los días es que dejas la piel muy sensible. Entonces tengo que estar cambiando el filo, aunque me afeite todos los días bajo el chorro de agua caliente. Como quiera, me irrito un poquito. Entonces, yo sé que cuando me escriben diciendo, oye, hago todos los pasos del afeitado y me estoy irritando bastante, pues es por gente que se afeita todos los días y que tienen el vello bien grueso, más grueso que yo y más abundante, ¿no? Porque yo tengo tengo el vello muy grueso, pero pues tengo bastantes huecos, entonces no hay tanto problema por mi navaja o mi filo batallando mucho porque pues tengo bastantes huecos. Entonces, cuando hay gente con mucho vello, muy grueso, y estarse afeitando todos los días para dejarlo el estilo limpio, me imagino que sí ha de ser una chinguiza para tu piel. Digo, sí, para mí, que ya comenté antes, ¿no? Como quiera me doy una chinga. Para estas personas no lo quiero imaginar. Entonces, esta cremita de moringa está bien chida. Aftershave. Y después de esta me pongo el de siempre, ¿no? El serum verde. Este. De Ere Pérez. Y luego la crema hidratante. Yo estoy haciendo muchos barros y espinillas. Desde siempre lo he hecho, ¿no? Siempre digo también por mi alimentación. Porque como muchas nueces. Como mucho aguacate. Como muchos alimentos que tienen bastante grasa, entonces todo se representa en el rostro. Yo no tengo pedos por tener espinillas, ¿no? Lo que sí es que pues me duele la cara, entonces ahí sí tengo problema con el hecho de cuidarme el rostro para que no tener dolor, no sentir incomodidad. Lo mismo que pasa con el afeitado, o sea, me afeito y me irrito un buen, entonces no quiero sentir la irritación. Y por eso recomiendo mucho los productos de cuidado del rostro para que no tengas esta irritación innecesaria y si la puedes evitar, pues qué mejor, ¿no? La dejo actuar un rato en lo que hace efecto el suero verde y que se seca bien.
y que lo absorbe la piel. Este pantalón de Vans lo compré en las tiendas Outlets, en las tiendas de descuento que hay en Estados Unidos. De hecho, fue en McAllen, Mercedes se llama la ciudad. Y me salió como en, creo que fueron $10. Estuvo muy barato. Creo también que va muy de la mano por mi altura. Es lo mismo que sucede con los tenis. Cuando los compro, como soy talla 12 de Estados Unidos, es una talla grande. Tienen descuento. Entonces no batallo tanto con comprar tenis o con comprar pantalones, porque soy de cintura 32 y 32 de largo. He comprado tallas aquí en México de 32 por 30 y parecen brincacharcos los pantalones, de esos pantalones que quedan un poquito más arriba del tobillo. Entonces se ve que no son de mi talla. Estos salieron bien baratos, están bien chidos. Se les conoce como chinos y me salieron bien barato, $10. Está muy chido. Hoy voy a utilizar la loción de Aromatic Star Anise de Dosier. Tengo muchas fragancias de Dosier. Me gusta mucho esta marca. Son inspiraciones de otras lociones. Por ejemplo, esta es de la de Savage de Dior. No sé cómo se pronuncia. Pero siento que esta fragancia no le falla nunca a ninguna temporada del año. Como que queda con todo. Dice, notas mayores, bergamota, pimienta, anís, y luego notas del medio es lavanda, nutmeg, no sé qué es el nutmeg, bueno, al rato lo busco, y geranio. Y las notas de base es el patchouli, el amberwood, que tampoco no sé qué es, y el vetiver, que tampoco no sé qué es. Y siento que no le falla nunca este aroma de inspirado en Sauvage de Dior. Aromatic Star Anise no le falla nunca al tipo de clima que haya. Como que te lo puedes poner cuando está haciendo mucho calor y huele bien rico, huele veraniego. Y luego te lo pones ahorita como está el clima, que está fresco. También se siente como esas notas de en medio, que son como que la que le da lavanda y el nutmeg, que bueno, el geranio, vaya. Sí, esta fragancia siento que no le falla nada, nada al clima. Después de ponerme mi playera y mi suéter, ya me pongo la crema hidratante. Esta crema hidratante también es de Ere Pérez. Se llama Wild Tomate, tomate salvaje. Es crema hidratante y la sugiero mucho cuando tienes la piel muy seca como yo. Y más si te estás dando afeitadas diario, neta, esta cremita te ayuda un buen. Hay que irle midiendo la cantidad que te vas a poner, pero de ahí en fuera funciona perfecto. Te sientes bien hidratado todo el día. Y pues no sufres de esa irritación que te da el afeitado diario, ¿no? Es todo. Vamos a ir al supermercado. Tengo muchos pendientes el día de hoy. Entonces, pues voy a tratar de sacarlos todos poco a poco. Este es el pantalón chino, que me salió como en $10. Está coqueto y me queda el mono. Les digo, es 32 por 32. Entonces me queda justo al talón.
casi siempre que venimos a hacer el súper, me vengo a dar la vuelta en estos lugares para ver los productos que hay, los productos nuevos que llegaron o productos que les tengo curiosidad de comprar. Ah, miren, de hecho, ahorita hay 30% de descuento en productos para cuidado de la barba. No sé a qué se refiere, pero me imagino que sean todos los que digan específicamente de barba. Y tengo pendiente hacer un video para hacer tinte de barba, que lleva una técnica diferente. No tiene la misma técnica de la tintura de cabello, pero sí me la quiero aventar. Ya casi siempre me doy la vuelta en estos lugares para ver los productos que hay. Se ven coquetos, la neta, no tengo mucho sin usar Gillette, porque no son veganos, pero sé que muchos de ustedes utilizan Gillette, entonces en algún momento a lo mejor hago algo similar con rastrillos de ese, similares a Gillette, bye. Y listo, después de varias vueltas, regresamos del súper y vamos a comer. Ya te quito un pedazote, ¿no? Buenos días, jóvenes. Nos despertamos con la noticia. La noticia. Es Black Friday y Mariana y yo estamos buscando los mejores descuentos para adquirir algunos productos. Me desperté directo a la computadora para ver los descuentos. Desayunamos rápido y es de, vamos a ver qué onda, ¿verdad? O sea, no vamos a comprar nada, o quién sabe, pero estamos en eso. Viendo a ver si se hace algo. Voy a grabar pantalla, ¿verdad? Sí, estoy viendo desde hace tiempo comprarme una chamarra. En Monterrey le decimos chaqueta. Y tiene muy buen precio ahorita en Amazon. Pero estoy en Amazon de Estados Unidos. Porque en Amazon de México no hay descuentos. Entonces se celebra el Black Friday, pero no a descuentos tan grandes como en los de Estados Unidos. Entonces tenemos la oportunidad de comprar en Estados Unidos y que nos llegue bien el producto y poder retornarlo o regresarlo. Retornarlo. Y lo ato gringo. Y estoy viendo esta chamarra. Está en $299 con... es de North Face. Nunca he utilizado chamarras de North Face y prendas de North Face. Sé que es una marca que tiene muy buena calidad y sus productos te duran muchísimo tiempo, pues que están hechos para las condiciones que describen. Entonces eso se me hace muy chido. Esta chamarra es para el para la nieve y me gustan las descripciones de los artículos, nada más que sí de repente las siento como muy ambiguas, ¿no? Así de listo para la aventura. ¿Okay? Esta chaqueta tiene cobertura impermeable y las características en la montaña que necesitas para esquiar, montar a caballo o hacer turismo. Entonces eso se me hace chido porque yo no ando tanto en montaña, no sé esquiar y tampoco monto a caballo, pero sí me gusta mucho hacer turismo. Entonces una de las características que tiene sí las cubre los requisitos que yo necesito. La carcasa y el forro están confeccionados con elastano para proporcionar un mayor rango de movimiento para mayor comodidad y rendimiento en las pistas. No sé a qué se refiere con pistas. A veces creo que traducen demasiado literal las descripciones de los productos que tienen en inglés, o sea, en su lengua nativa, y no se deben de traducir tan literal como este de rendimiento en las pistas. O sea, ¿a qué pista se refiere? ¿A las pistas de las carreras de caballos? ¿O qué pedo? O sea, no, siento que no va. Yo no era muy dado a leer las descripciones de los artículos, pero Mariana Santos me educó a eso. Muchas gracias. Me educó mucho a leer las descripciones y saber que en algunos, si no es que en todos los productos, tienen el detalle de lo que estás buscando. Entonces yo me iba más como por el me gusta, se ve chida, se ve la foto chida, me la voy a comprar. Y luego llegaba el producto y decía, ¿qué pedo? ¿Por qué compré esto? O sea, ni me queda, está bien raro,
Tienen zippers donde no necesito los zippers y así. O sea, hablando específicamente de artículos de vestido, ¿no? Como en este caso la chamarra. Entonces, pues estoy viendo esta. De hecho, aquí vienen más opciones, miren. Ah, bueno, estas no son de... Son productos relacionados, no son de North Face. Son como de marcas que, pues, pagan para que los posicionen ahí. Mariana tiene un buen rato utilizando esta marca y ha estado en climas extremos. Fue a Islandia con ropa preparada para el tipo de clima de Islandia y pues le fue muy bien. Entonces ahí por eso tenemos buena referencia de los productos de North Face. Perdón que me fui muy rápido a los deals, pero a eso me desperté hoy. Nos despertamos. De hecho, abrí los ojos y agarré el teléfono así de, a ver qué ofertitas hay. Porque ya las andábamos cazando desde hace rato. Esta chamarra de North Face se ve buena. También estoy buscando este, pero este sí es de Amazon México, porque ya lo comparé con Amazon de Estados Unidos y en otras tiendas de Estados Unidos como Walmart o Best Buy, y el costo es más bajo en el Amazon México. Entonces, a este sí, a este producto que es el Lake Beetle Ultimate Bluetooth Controller, sí le pusieron más descuento en la tienda de Amazon México. Eso es lo que está bien curioso, pero pues bueno, es parte de estar buscando los mejores descuentos o los mejores deals. Sí, está muy chido este control. Yo utilizo este control todo, ya tiene un buen rato, tengo un buen rato con él, pero ya driftea y se me peló de aquí. De hecho, hasta va perdiendo parte de la goma que tienen los joysticks. Este control ya hace drift. Para quienes son jugadores ocasionales o profesionales, saben que el drift es el movimiento que hace solo el control sin siquiera moverlo. O sea, se mueve para la... Este se mueve para abajo. Entonces es bien difícil porque yo juego puros juegos de shooter. Entonces batallo mucho para poder apuntar. Y también tengo un control de Xbox que no uso, pero pues este no es compatible con el Switch. Entonces este control que están viendo acá en la pantalla es el 8-bit Do, que también hice investigación. Y es uno de los controles más chidos. De hecho, le está ganando al control Pro de Nintendo Switch. Entonces, lo voy a pedir. Este sí lo voy a pedir a fuerza porque mi intención es comprarme un Xbox o un PlayStation, pero ahorita no tengo dinero. Entonces, pues ya vendrán tiempos mejores. Por el momento voy a seguir con el Switch, con el Nintendo Switch, pidiendo este control y les digo mi experiencia en un futuro, porque sí se ve muy coqueto. De hecho, está considerado como con cero drift. O sea, este tipo de controles supuestamente tiene una tecnología de imanes y no de balero, creo que se llaman las otras. Es que les digo que traduce medio raro y yo también no tengo buena memoria. Entonces, este sí me acuerdo que dijeron que con estos joysticks tienen la tecnología de imán, entonces no hay necesidad de que nada se desgaste. Por eso no tienen el drift y fue rankeado o fue considerado uno de los controles y accesorios mejores del 2023, creo. Y eso, pues lo voy a pedir a ver qué tal está. Este sí va de cajón. Ah, pues aquí otra. Aquí estaba buscando más chamarras, pero sí, las chamarras sí están en un costo más elevado que los descuentos que tienen ahorita en el Black Friday en Estados Unidos. Esta es otra comparación que hice del Best Buy. En Best Buy están en $69.99. Está más caro. Entonces, pues no, no, prefiero comprar el control en Amazon de México. Moving on. No, también en Walmart estoy viendo que tienen buenos descuentos. De hecho, quería platicarles algo de Best Buy. Acá en México salió Best Buy, no tuvieron buenas ventas y sacaron a todas las tiendas de México. Mi experiencia con Best Buy me gusta. Sé que muchos de sus productos, en México al menos, lo que me tocó experimentar y leer, fue que tenían productos renovados o reajustados, les dicen refurbished en Estados Unidos, que es el control que tuvo una falla, lo llevaron a tienda, lo modificaron por los quienes hicieron ese control, vaya, los productores, y luego lo regresaron a tienda. Entonces, en México tenían muchos productos refurbished o regresados y reajustados y no decía. Entonces, creo que eso fue uno de los mayores casos de error en esta tienda de Best Buy, porque es una muy buena tienda, al menos en Estados Unidos. Si tú vas y compras un producto y dice refurbished, tienen garantía de arriba de los 30 días.
si mal no recuerdo. Y los productos nuevos sí tienen garantía de 30 días. Entonces, eso se me hace bien chido. Y en México, las garantías de regreso de los productos, oh, es bien difícil lograrlas. Porque vas, compras un producto, te falla, lo regresas y dice, no te podemos regresar el dinero, pero te podemos, dar dinero de tienda. Y es de, güey, pues no mames, ya no quiero el producto de tu tienda porque me salió mal. Quiero ir a otra tienda a comprarlo, pero ya no me puede regresar el producto. Ya no me puedes regresar el dinero. Esa es la experiencia que yo tuve. Las políticas de regreso de muchos productos dicen una cosa y en tienda te dicen otra. Entonces, ya no está Best Buy en México, está Best Buy en Estados Unidos y yo he tenido muy buenas experiencias con Best Buy de Estados Unidos con los productos que he comprado. Entonces, por eso estaba buscando este control ahí, pero no, está más caro. Y Walmart tiene lo mismo. Walmart es para mí una de las mejores tiendas para comprar productos. Porque su política de retorno es instantánea. Compras, llegas a tu casa, pruebas el producto y dices, ay, no me gusta. Vas y lo regresas ese mismo día y en ese mismo día te hacen el regreso del dinero a tu cuenta banco, si pagaste con tarjeta o en efectivo, si pagaste con efectivo. No te preguntan nada más que por qué lo estás regresando y ya tú le puedes dar la excusa de, lo probé, no me gustó y eso es todo. Entonces me hace chido Walmart por eso. Y andamos cazando una aspiradora de la marca Bissell. Si gente de Bissell me está viendo, mándenos una aspiradora. Por favor. Esta Bissell. Ay, estoy en estado. En el Walmart de México, por eso no me sale. Ahí está, Walmart de Estados Unidos. Bissell. Estas aspiradoras son para. ¿Cómo se dice? Alfombra y para sillones. Entonces andamos cazando una que se ve coqueta. Esta es como la que quiere Mariana. Yo la verdad no he hecho investigación nada acerca de estas aspiradoras, pero pues Mariana sí y es buena investigando, entonces ahí está. Tiene buen precio, de $153 con 47 a $113 por el Black Friday, se me hace chido. Y después me fui a North Face, que también tienen la venta de sus productos en el Black Friday. De hecho, aquí están los descuentos, ¿no? Como ya completamente en rojo para que los veas. O ropa de hombre. De hecho, no me he dado la vuelta por allá. Pero esta chamarra también me gustó. Y esta sí también dice que es de para la nieve, para el frío. Es resistente al agua. Está muy chida. No sé, me gusta. Siento que voy a tener buena experiencia con los productos de North Face. Y también estaba viendo pedales de pedales de música. Como saben, o quienes no saben, toco la guitarra desde hace mucho tiempo. Entonces, me gusta mucho ver productos de música. Soy muy fan de esta tienda, Musicians Friends. Nada más que otra vez, como estoy en México y estoy buscando páginas de Estados Unidos, me manda y me redirecciona directo a la página de México. Eso es lo que no me gusta. Y me pone los precios en pesos. Y es de, oh, quiero ver los precios en dólares. Pero bueno. Y también estaba checando el Xbox, que este sí tiene un muy buen costo. En Target. Target no hay en México. Ese nada más hay en Estados Unidos. Entonces, pues no te redirecciona a ninguna tienda de México, ¿no? O sea, se va directo a la tienda de Estados Unidos cuando buscas en Google. En Google. Y luego me dijeron que Google está bien raro porque lo pronuncio mal, pero nunca he escuchado a alguien que pronuncie bien Google más que las personas que son de Microsoft. Y ya, tiene muy malas referencias. Dice que a este le llegó todo mal, todo golpeado, y pues que era un regalo y que estaba muy decepcionado por el cómo le llegó. Este dice que ni siquiera recibió el juego gratis que supuestamente venía con el Xbox. Esta es otra completamente diferente. Esta consola la debí de haber tenido desde preparatoria. Y bueno, eso también te ayuda bastante, ¿no? Si te quieres decidir a hacer compras, que eso es lo que hago. Normalmente me voy por la descripción de los productos, me voy por las recomendaciones de las personas y agarro ahí la que yo crea que sí tiene mejor punto de vista, porque de repente sí siento como que nos descargamos cuando nos estamos quejando de un producto. Entonces, eso, está barato el Xbox Series. Y ya, eso es lo que estoy haciendo ahorita en la mañana. En la mañana del Black Friday, que debería de estar alistándome para hacer ejercicio, estoy viendo los deals. Muy chidos. Jóvenes, ya salimos de bañarnos. Y me di otra vez un afeitado con la navaja. Ayer hice el tutorial del bigote chevron. Y ahorita
Le di otro retoque al crecimiento. Sí me irrité un poquito. Ya se la saben. La de siempre. Al menos la de esta temporada. La crema de moringa de Ere Pérez. Para esa irritación que estás teniendo después de afeitarte muy seguido. Como yo. Oigan, y no sé si se alcance a ver. Pero... A ver, se ve de por ahí. Ando bien, bien clavado con estos boxers Columbia. Hace como unos, ¿qué serán? 3, 4 años comencé a comprarlos porque estaban en oferta. La Ross en Estados Unidos. Y vendían paquetes de 4. Paquetes de 3, 4 boxers por una cantidad ridícula, ¿no? De que $6, $7. Y se me hizo muy buen precio. Los compré. No, hombre, me quedé con esta marca. La neta, ha sido una de mis favoritas. Y ya estoy comprando puros boxers Columbia. Hace no mucho me preguntaron también de que qué tipo de ropa interior recomiendo. Esta es la que recomiendo. Como quiera, dato importante para todos los demás videos. Y si no menciono esto, recuerden que todos los links los voy a dejar en la descripción de los videos. Entonces, si ven algún producto y me preguntan por él en comentarios, puedo agregar el link en la descripción. Así que, pues vayan a los comentarios, hagan sus preguntas o agreguen comentarios. Todo lo voy a dejar en la descripción. Así que si ven algo que esté utilizando y no lo mencioné, pregúntenme. Los voy a estar leyendo los comentarios seguido. Lo ponemos en la descripción o lo hago para el siguiente video. Hoy le vamos a dar de outfit de papá. Voy a utilizar estos. Creo que son como tipo chinos. No sé si están así brandeados. Pero bueno, no, se llama nada más Athletic Fit. Son... Ah, sí, son chinos, miren. Aquí viene. Dice chinos, tal cual. Y es de un Fit Athletic. Es 31x30. Esto es lo que les decía. Cuando yo me compro pantalones, casi siempre trato de que sean por 32. Nada más que cuando compro en Estados Unidos, sí vienen más amplios. Es esa ondilla que no entendíamos cuando éramos niños, que decíamos, no, es que la ropa de no sé dónde está más amplia. Pero es cierto, viene más amplia. Hay algo que se me olvidó. Es que primero me pongo las calcetas y luego el pantalón. Porque luego batallo para subirme las calcetas. Yo soy de calceta larga. Ya de 40 años para adelante es calceta larga. Pues si no te da frío ahí en la pantorrilla. Y estas calcetas son Adidas. Estas calcetas son Adidas. Son también bien tradicionales. Las encuentran en cualquier lado. Estas las compré también en Ross. En la Ross de Estados Unidos. Que fue un paquete de 5 o 6 calcetas. Por también un precio bien ridículo. Y creo que el dueño se volvió loco. Y está dando las calcetas más baratas. Ya saben, después del pantalón viene el desodorante. Que es mi piedra lumbre que nunca falla. Y la loción. Listo con el desodorante. Ya saben que me paso las manos en el cabello con poquita agua para darle un poco de humedad y poderme poner mi producto de cabello con el cabello húmedo, que no quiero que esté sumamente firme, no quiero que agarre firmeza además. Entonces, eso. Hoy voy a volver a utilizar iba a decir que iba a volver a utilizar la fragancia de Aromatic Pineapple de Dosier, pero no. Ahora le vamos a dar la oportunidad a Citrus Ginger de Dosier. Está inspirada en YSL, la fragancia, y tiene como notas altas peppermint, que es pimienta, limón y jengibre. Las notas medias son vetiver, que vetiver es una planta, no sabía que así se llamaba, planta vetiver, pink pepper, que es pimienta rosa, tengo idea, nutmeg, nuez moscada, que no la identifico, la neta, yo no identifico ese aroma, pero pues aquí viene. Y esas son las notas medias. Las notas base es sandalwood, es madera de sándalo, incienso, y cedarwood es madera de cedro. Entonces huele pimientoso y maderoso. Creo que le va al clima de hoy, porque ayer no estaba haciendo tanto sol. Entonces olí la fragancia de pineapple, o sea la de piña, y siento que no le va al día. Esta sí ya le va al día de hoy, que se siente un poquito más soleado. Bueno, está más soleado y está un poquito más fresco el día. Entonces yo la recomiendo para eso, cuando está soleadito pero que está frío. Huele bien rica, no mames. Es la del día de hoy. Me queda perfecto.
Algo con lo que yo no estaba familiarizado cuando comencé a buscar fragancias es que sí le tienes que dar el toque al día y al clima, porque si no te empalagan. Y por eso sugiero que te hagas de varias lociones para que puedas ir rotando poco a poco. Hay lociones y hay perfumes que siento que van con todo el día. En mi opinión, One Million de Paco Rabanne, voy a dejar una foto acá, es bien famosa. Invictus también de Paco Rabanne, que ganaron premios de la mejor fragancia del año de hombre por varios años. No sé qué años fueron, pero ganaron premio. Y esas dos fragancias creo yo que van en cualquier clima. Tienen unas notas fuertes, pero se van asentando conforme va pasando el día. Entonces quedan. Cuando hace mucho calor, el One Million huele bien dulce. Y hace frío y huele dulce, pero muy suave. No empalaga el dulce. Entonces, eso se me hace bien chido de las fragancias. Y es algo con lo que yo he estado trabajando. No sé cómo más describirlo. No me siento ni me considero experto en cómo referenciar las fragancias y los aromas para los climas, pero nada más les estoy atinando. O sea, huelo el perfume o huelo la loción y digo, este sí queda para el día de hoy, y pocas veces le he fallado. Desde que me puse a decir, tengo que ponerle atención a qué aroma me voy a poner el día de hoy, sí siento que sí le he atinado. Y lo noto bastante, lo noto muy rápido, porque Mariana es muy expresiva. Entonces, en el momento que me pongo una loción que no va de acuerdo al día, me dice, ay, esta loción no me gusta. Y ya sé que es porque no le atiné el día. Pero después cambia de día, cambia, no sé si mi pH, y me aplico la loción y me dice, ay, qué loción te pusiste, huele bien rico. Es porque le atiné. Ya saben, el suerito verde también de Ere Pérez. Para aquellas personas que acaban de llegar al primer blog de Proyecto Persona de Miguel González, su servilleta, y me ven aplicarme muchos productos, otra vez recordándoles, no le tengan miedo a buscar los productos de acuerdo a las necesidades que ustedes tienen y a las características que tiene su piel. Yo soy de piel muy seca, entonces los productos que recomiendo son mayoritariamente para piel seca. Hay productos que quedan con cualquier tipo de piel, pues no me consta, ¿verdad? Porque no tengo la piel de todos. Entonces, para mí me han funcionado, aunque vienen brandeados con el para cualquier tipo de piel, y sí me funciona. Entonces, el serum para tener mayor hidratación trae un buen de ingredientes: espinaca, raspberry, vitamina E, ácido hialurónico, jojoba y más cosas. Y ya lo mencioné en el video anterior, pero no quiero que se me olvide en este tampoco. Va a venir un giveaway. Va a venir un giveaway de productos que muy probablemente sean de marcas que ya conocen y ya he mencionado. Entonces, para que se preparen y sigan viendo los videos, quédense acá. Voy a tratar de hacer en el giveaway mis favoritos para que ustedes se puedan llevar, y ya más adelante les digo cómo van a participar. Esta es la segunda vez que voy a hacer un giveaway en toda mi vida. Entonces, vamos a ver qué tal funciona. La neta, yo creo que va a estar chido, porque ya lo he mencionado antes, la comunidad de YouTube es bien chida. Me gusta mucho que escriban, me gusta mucho que participen entre ustedes, y me gusta mucho aprenderles técnicas a ustedes, que también las he probado. No me acuerdo quién me dijo la vez pasada de, no, mira, para cortarte la barba yo hago esto, que es poner una regla y pongo mi lápiz y digo, qué pedo, nunca lo había pensado, es algo bien sencillo, y lo hice, me gustó, y ya se me olvidó mencionarlo, pero pues gracias a esa persona, tú sabes quién eres. Y ya, ¿qué más sigue? Después del serum, después de la loción, viene por último la crema humectante, y nos ponemos la playera y luego el producto para el cabello. Y listo, ya aplicamos la crema para el cabello, que es la crema moldeadora. Me la aplico con cabello húmedo para no tener tanta fijación, tener movimiento y que se me haga mi cabello de acuerdo a mi estructura. Oigan, algo que también quiero platicarles es de mi reloj. Este reloj me lo regaló Mariana, es de marca Skagen. Está muy chido, la neta, le aguanta un chingo la batería. Y tengo otro reloj, nada más tengo dos relojes, me gustaría en algún momento hacerme de más. Este reloj de Skagen lo comparo con mi otro reloj, que es de Fossil, también son marca bien conocida, y le aguanta nada la batería. No sé si sea por la calidad de la batería o de plano porque el reloj consume mucha batería. Entonces, no sé, ya se la cambié dos veces, se le acabó muy rápido, entonces me da a entender que el Skagen
tiene mejor aprovechamiento de batería. No sé si funciona igual como la tecnología eléctrica, porque pues esta es mecánica, ¿no? Entonces, no sé, pero está bien chido el reloj. Se los voy a presumir otra vez. Y si están buscando qué regalar, reloj es una muy buena opción. Digo, tienes que conocer a la persona y que la persona se haga del hábito de utilizar reloj, porque no todo el mundo utilizamos reloj. Yo estuve peleado por un buen rato con el reloj, ¿no? El concepto de tener todo encapsulado en tiempos, pero conforme fui creciendo y conforme me fui haciendo de hábitos, me ha funcionado tener el reloj para medir hasta dónde y hasta cuándo, qué cosa y cada cual. Y estocho. Y vean, este es el outfit de hoy. La verdad está muy dad, o sea, muy papá el outfit. Creo que cuando trabajas desde casa tienes muchísima libertad de estar vestido como se te antoje. Yo trato desde siempre, ¿no?, de meterme a bañar, acicalarme bien, vestirme de acuerdo a como quiero el día y así me la llevo. No soy creyente de no bañarte y no arreglarte aunque estés trabajando de casa. Creo que eso te motiva mucho a ser más productivo, en mi experiencia y en mi sentir, ¿no? O sea, claro que depende de muchos factores, pero si tienes todos los recursos para lograrlo, hazlo. Y en cuanto a los pelos de gato en la ropa, ya no estoy peleado con eso. Ya dejé de pelearme, la neta. Estos cabrones, aquí están, miren, viviendo la mejor vida. Estos vatos ya, o sea, te ablandan el corazón, te llenan de cabellos, digo, de pelos. Y pues, ¿qué le haces? Ni modo de estarles ahí, de estarte peleando con los pelos. Estos vatos viven con ellos. Y este güey, ¿cómo sueña que está comiendo todo? Y este carita de bebé. Y la otra que ni sé dónde está, que se me hace que anda afuera, pero esa gata tiene el pelo blanco, entonces pues está más cabrón. Ponerte ropa negra, te vas a llenar de pelos. Es inevitable. Pero ahí está el look de papá. Estos chinos me salieron gratis, así como lo escuchan. Fuimos a la tienda de Banana Republic, era una tienda outlet, o sea, de... ¿Cómo se dice outlet en español? Sí, gracias. Sí, una tienda de saldos. Entonces, yo los elegí porque estaban como en... Yo creo que estaban como en $8 o $7. Y Mariana eligió otra prenda. Ingresamos nuestro email de contacto. Y dijeron, ah, pues tienes una rebaja de como $10. O sea, al final estos pantalones salieron gratis. Y nada más terminamos pagando como el 45% de la otra prenda que eligió Mariana. Entonces, eso sí está muy chido. Y pues... están cómodos. El color no es como muy de temporada ni muy vibrante, pero la neta, mucha gente ni en cuenta.